Bueno, aquí están con nosotros. Seguimos en vivo en Maratón 2017. Integrantes de la gloriosa Generación Dorada, Paolo Quinteros, Pipa, Juan Gutiérrez. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Pipa, casi uno de nosotros, ¿no? Sí. Estaba comentando básquet, ahí lo amigo, ¿eh? Te vi en dos señales televisivas ya, ¿no? Un colega más. ¿Cómo lo ves, Paolo, comentando, Pipa? Bien. Tiene conocimiento y, bueno, la verdad que se desenvuelve muy bien. Y escribe, además. Y cuando te toca comentar sobre las actuaciones del compañero. Todavía no me ha tocado. La Liga Nacional todavía no lo hice. Estoy a veces colaborando con la Liga Española y con la Liga de Desarrollo acá de Argentina, pero me encantaría, obviamente. ¿Pesa que sean amigos? Cuando tenés que hablar de un tipo que conocés al margen del juego. ¿Se nota? Y la realidad es que yo a mis amigos generalmente también les tengo mucha admiración como jugadores, ¿viste? Y es difícil, pero hay que tratar de ser obviamente lo más objetivo posible y si se mandan una macana también decirlo. Pero bueno, en general disfruto mucho. Claro. Paolo, y para vos también, ¿no? Particularmente yo soy... hay pocas cosas que me deslumbran deportivamente y una ha sido la Generación Dorada. Para mí la Generación Dorada, si lo hablamos siempre con los muchachos, es el mejor seleccionado deporte por deporte argentino de la historia. Y ustedes la integraron, digo, ¿qué se siente? ¿Qué tiene de distinto? Yo leí ayer en Perfil a Oveja Hernández que decía que lo bueno de la Generación Dorada no era el básquet, no era puramente el básquet, sino todo lo demás. Sí, la verdad que, bueno, obviamente en lo personal para mí un placer poder haber sido partícipe de esa generación, de haber estado en una Olimpiada, haber tenido la medalla de bronce, pero es verdad lo que decís, ¿no? Más allá de los nombres que había dentro de la generación, Ginobili, Scola, Prigioni, Nocioni, Delfino, todos éramos, en el equipo éramos todos iguales, nos tratábamos de la misma forma, compartíamos momentos muy lindos fuera de la cancha de básquet y los que veníamos un poco de abajo, ¿no? éramos iguales, o sea, nos hacían sentir igual. Y eso era lo que realmente hacía que esta selección, cuando entraba a la cancha, éramos una familia, éramos un grupo. Más allá de los nombres, que son todos extraordinarios, y muchos en la NBA desde ya, Ginóbili fue el Vilas del básquetbol en cuanto a contagiar y para que los pibes se entusiasmen con el básquetbol. Puede ser, tranquilamente. Yo no viví la época de Vilas como para hacerte una comparación, pero sí, creo que él ayudó muchísimo a la explosión del básquet, al desarrollo del deporte, a que un montón de gente se sume. Y además sirvió para el básquet mismo para abrir las puertas de otra cosa. A partir de él, empezaron a mirar con otros ojos a los argentinos, cada vez hay más allá, cada vez son mirados con más respeto. Y bueno, y ese mismo respeto es el que siente todo el mundo del básquet hacia una figura como él. Quiero contarles que en la historia de la Generación Dorada hubo algunos partidos muy importantes. Uno de ellos fue el bronce, ¿no? Allí contra Lituania en el 2008, imágenes que veíamos, Paolo casi tirándote ahí, dándole un pase a Chapu Nocioni. Ese día se lesionó Manu Ginóbili, no pudo jugar. Y les tocó a ustedes, especialmente a vos, Paolo, tomar un rol protagónico. Cuando entraste a la cancha, venías jugando menos minutos, empezaste a tirar triples y meterlos, ¿no? En el partido tal vez más importante de tu carrera, estabas listo cuando el que estaba antes, el que se había lesionado, era Manu. Sí, es verdad. Manu se lesiona en la semifinal contra Estados Unidos, uh-huh. Es cuando se lesiona el tobillo. Y bueno, a partir de ahí, yo que venía ya en un rol menos protagónico, jugando pocos minutos, como bien decías, me tocó tener más minutos. Porque después todas. De Carlos estaba yo. No, nosotros estábamos ya, a pesar de que sabíamos de que eran pocos los minutos que íbamos a tener en cancha, estábamos preparados igual. Mentalmente nosotros vivíamos desde el banco suplente, vivíamos el partido como si lo estuviéramos jugando dentro de la cancha, ¿no? Siempre estábamos enchufados porque también ellos desde dentro nos transmitían todo eso. Claro. Estábamos enchufados y obviamente esperando la oportunidad. Paolo, mirá esto, mirá, vamos a compartir estas imágenes, pero está bueno que vos lo resumas, ¿no? Que vamos a repasar. ¿Te acordás? Llegando a Colón, Entre Ríos. Sí, la verdad que... ¿Cuándo fue? Bueno, eso fue cuando volvimos de Beijing. Yo me acuerdo que venía con mi padre del auto, llegando a Colón, y me encuentro con todo esto, que la verdad que fue una sorpresa. ¿No sabías nada? No sabía nada. No sabía nada hasta cuando faltaban 30, 40 kilómetros que ponemos la radio. Y ahí es como que empecé a sospechar ciertas cosas, pero no, de todo esto la verdad que no. Yo imaginé que por ahí me podían estar esperando antes de llegar a mi casa, antes,
pero el momento que me hicieron vivir, la verdad que no estaba en mi cabeza. Pipa, y en esto también a Paolo, yo me quedé con lo que decía recién Chiche de Manu, ¿no? Al margen de que los conocían y son hasta contemporáneos en cuestiones de edad, ¿cómo fue el primer contacto? Digo, ¿cómo es el ¿había idolatría con Manu o la idolatría en el básquet estaba con otros jugadores para ustedes? Mirá, yo el tema personalmente, te digo, es algo que no puedo superar. Lo admiro muchísimo al tipo y si bien ya me tocó compartir procesos de selección con él, tengo, bueno, contacto a menudo, igual no puedo dejar de lado que es una figura extraordinaria, ¿viste? Siempre como que cuesta un poquito el contacto, ¿no? Y bueno, se hace un poquito difícil, pero él, como dijo Paolo, hace que todo sea más cercano, todo sea más ameno. Él no te trata de ninguna manera diferente y bueno, la verdad que es un ejemplo de persona, de profesional y de jugador. Ayer cumplió 38 años, ¿no, Paolo? ¿Yo? Sí. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Porque sí. Me decía, nos vamos poniendo viejos. Yo lo vi contar a Paolo, claro. Es cierto. Yo lo relaté, me acuerdo, en el preolímpico de Las Vegas, que fue previo a Beijing, 2007. Ese triple contra Brasil, inolvidable. La bomba, clavaste una bomba con Brasil en un partido. Que nos da el pase prácticamente. Claro, no sé si nos da el pase, pero yo creo que nos dio un respiro tremendo. Estábamos tres puntos arriba y se nos acababa la posición. Partido, Estados Unidos tenía LeBron James, un equipaje indestructible. Sí, eso ya era, sí, discutible. Esa era la final para nosotros. El más hincha de básquet de este programa es Germán Bar. Sí, no, en referencia a lo que los chicos seguramente se van inclinando al básquet y van creciendo y van evolucionando, también tienen que tener altura. Vos tenés 1,85 m y demostraste que puedes estar en la elite del básquet sin ser tan alto como Juan. es verdad, todos creen que por ahí si no tenés 1,90 m para arriba no vas a poder llegar a ser un gran jugador o a poder jugar en distintos lados, ¿no? Y a mí siempre me pusieron esos peros. Yo ya cuando tenía 18 años ya tenía esta altura, no crecí más, me quedé ahí estancado. Pero siempre, cada vez que me ponían un pero, yo era como que los desafiaba, ¿no? Y para mí era una motivación, porque el único que creía en mí era yo mismo. Claro, ¿no? Claro. Los muchachos son hinchas de la selección y les pregunto por esto, vamos a ver esto. Porque antes de empezar el partido, a todos los que vemos mucho deporte, nos sorprendía particularmente estas imágenes que vamos a repasar con ustedes. Vamos a verlas. Yo soy técnico, no los dejo hacer. ¿Cómo no? Se motivaban con eso. Están locos. Si me llega a doblar un tobillo uno, lo tengo que matar. Bueno, nunca pasó. Podían pasar cosas mucho peores que doblar un tobillo. Sí, ahí era, había bastante violencia en ese momento. El choque con Misión y dolía ahí. Sí, dolían. Los choques dolían. Sí, era uno contra uno picante, ¿no? De hecho, miralo a Manu, que generalmente está desde el costadito mirando y tratando de no meterse. Mirá, esto es en Río, Gustavo. En los Juegos Olímpicos, como el periodista brasileño se sorprende de lo que pasaba atrás, en lo que fue impresionante, ¿no? En la gran despedida de esa generación, porque Manu y Lucioni ya anunciaron la salida del equipo. Lo que generan, lo que han generado. ¿No? Impresionante. ¿Se dan cuenta, muchachos, de todo lo que lograron? Siempre les pregunto lo mismo. Si en algún momento se dieron cuenta. Yo todavía como que, bueno, no caigo en la cuenta, ¿no? De todo lo que hemos vivido, los buenos momentos, de estas imágenes. Impresionante. Obviamente cuando uno las ve, ahí es cuando empieza a sentirlo. Quizás porque estoy en actividad todavía, pero yo no tengo duda que eso va a ser mayor recuerdo. En cuanto a los grandes triunfos del deporte argentino, a partir de la Copa Davis, ahora, recién ayer, se empezó nos empezamos a preguntar cuál fue el triunfo más importante de la historia del deporte argentino. Hicimos el Mundial 86, Atenas 2004, la Copa Davis. Los Oros Olímpicos. Claro, los Oros Olímpicos. ¿En qué lugar ubican Atenas 2004? Pero si se sacan el corazoncito del básquetbol, si pueden. En un marco de completa objetividad te digo que el número uno. No, qué sé yo. El otro día estaba viendo un documental de México 86 y vi que no fue ningún paseo para la selección argentina de fútbol salir campeona, más allá de tener a Maradona. Todo lo contrario, fue algo muy difícil. De hecho, fue traumático. Pero realmente no sé. No sé si en otro deporte existe una dificultad tan grande como ganarle a un equipo tan superior al resto como Estados Unidos, ¿no? Además, teniendo en cuenta que es un deporte en el cual Argentina nunca fue ni va a ser potencia, probablemente, ¿no? El básquet. Más allá de que en los últimos años la selección nos puso arriba en el panorama y todo, Argentina no es un país relacionado al básquet.
Y bueno, y en los últimos 15 años nos vieron como rivales, como cucos, y bueno, creo que eso es parte de lo que se logró desde el 2004. Decías que sos subjetivo, que no podés ser objetivo, y Paolo sí. Tampoco, hablando de la generación. Les voy a pedir que sean objetivos, vamos a ver esto, vamos a ver también esto, y aquí sí les voy a pedir algo de objetividad. De la semana. Solo una dedicación, nada más, un agradecimiento, es lo que traigo. La generación de las la selección argentina de básquet. Oscar Furlo me lo dijo una vez en su casa hace años más de 10. Estos pibes van a sorprender para llegar a algo muy grande. Impensable era creerle pese a que él fue campeón del mundo en el 50. Hoy perdí la cuenta de los logros de la generación dorada. Hasta un rap tienen, muchachos, ¿eh? Dirigida por gigantes de corazón, como noción y a quien vi pasar de la... Digo, son las cosas al margen del gusto y de lo que puedo haber hecho, ¿no? Está bueno. Bueno, porque es, yo siempre digo, cuando el deporte rompe el ecosistema, que va más allá del gusto del que le gusta el tenis, el básquet, no sé, el vóley, es porque trascendió. Y estos son ejemplos de eso. Sin duda que el básquet en los últimos años ha trascendido y mucho. Como decía Juan, también ha contagiado a muchos jóvenes, ¿no? a empezar a practicar nuestro deporte, a que se inclinen por el básquet. Y ha dejado una huella imborrable, ¿no? ¿Y creció la liga? La liga está creciendo, ha habido nuevos formatos, que obviamente eso lleva un periodo de adaptación, los jóvenes están teniendo más participación, y yo creo que de esa manera va a seguir creciendo. Les voy a pedir, total va a quedar grabado, un nombre, que me puedan decir, este puede llegar el día de mañana a la NBA. Del semillero del básquetbol argentino. Queda grabado, ¿eh? Como Juan, que lo ve más. Vos estás viendo. Es como tirar la pelota para el costado. Tiró la pelota para el costado. Afuera. Casi, yo lo tengo, que lo tengo más de rival a los chicos. Claro. Bueno, yo creo que el que puede llegar a tener chances, y uno de los que más me gusta de los jóvenes de la liga, es Gabriel Deck. Ajá. Me gusta mucho. Me parece que tiene mucha cabeza, ¿no? Un pibe me de 20 que es un jugador que de chico ya juega, compite como un adulto. No es un jugador que haya visto demorada su formación de alguna manera. Siempre fue líder de su equipo en formativas y además tiene las condiciones físicas. Es, claro. Es un caballito. Obviamente la NBA es algo que lo demanda. No cualquiera va a jugar allá, por mucho talento que tengas. Y además, bueno, estuvo jugando contra un equipo NBA hace unos meses. Ellos tuvieron la oportunidad de verlo. Sí. Y puede que eso acerque de alguna manera las posibilidades de Gabriel. ¿Paolo? Coincido. ¿Les gusta el fútbol, muchachos? ¿Miran fútbol? Sí. Si tienen un ratito para mirar fútbol, ¿eh? Sí. ¿Hincha de? Acá en Argentina, bueno, no soy muy, muy hincha acá en Argentina. De afuera soy fanático del Barça. Sí, por el juego. ¿Y Pipa? Yo soy fanático del Real Madrid. No sabía esto. Me juro, no está planeado. No lo sabía. Bueno, tenemos una encuesta. Sí. La vieron, la estuvieron pispeando. Algo hablamos en el corte. Para Chiche no puede haber futbolistas que no sean nacidos en Argentina. Para bueno, pero sí, que la encuesta elegir. Es esta. Habrá algunos goles, dale, que así los muchachos sí, también la pueden repasar. Para nosotros es Messi, Riquelme, Diego o Batistuta. ¿Ustedes alguno de estos? ¿Algún otro? Yo me inclino por Leo. ¿Por Leo? Leo Messi. Sí. Más allá de la admiración que tengo porque juega en el Barça, pero creo que para mí gustó. Está muy bien. ¿Juan? Yo estoy de acuerdo con Pablo, sí. Los últimos goles de tiro libre que le vimos meter a Messi, el que metió, sí, creo que contra fue Colombia. Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Sí. Yo nunca vi nada igual. Y el de Colombia de eliminatorias que hizo Germán también fue. En San Juan. Bueno, Bati más potencia. ¿Falta Enzo Francescoli? Y yo lo propuse, yo soy hincha de River. pero bueno, lo primero que hice fue preguntar si tiene que ser argentino, ¿no? Claro, por acá también mencionan a José Luis Chilaver. Claro, exactamente. Déjame agradecerle, Gustavo, a Paolo Quintero, que vino a las 8 de la noche, es decir, en media hora nada más. Tiene entrenamiento. Con regata corriente, claro, ¿no? Recordemos. Su equipo mañana enfrente a Ferrocarril Oeste. Gabriel Picato, el entrenador, me acaba de mandar un mensaje que dijo: mandalo a Paolo porque hay lío. ¿Hay multa si no? No, pero bueno, le venimos de una derrota y queremos prepararnos bien para enfrentar a Ferro, que va a ser un rival durísimo, así que bueno, seguramente Gaby está... No, si no la multa la pagaba Juan. Bueno, exacto. Sí. Éxitos, muchachos. Paolo, bueno, y Pipa, te esperamos también acá, capaz comentando por qué no en algún momento. Por favor, sería un placer. Muchas gracias. Nos liberamos a los muchachos, nos vamos a una pausa.
estos interesantes momentos de la NBA. A ver de qué se trata. Are you kidding me? Trying a no-look pass. Lost his balance, stepped over the inbounds line. That's a turnover. Tickets January the 25th. On defense, that begins at the three-point line. Where KG gets his hands on it and is able to save it, then falls out of bounds. Oh, net. And a little bit of solace on those J's.